Justo debajo de ese lugar a que llaman corazón, hay un huequito lleno de polvo, de silencio y ausencia. Así quedó desde que te fuiste. Siempre me harás falta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos otra vez aquí en Letroscopía. Y bueno, en este mes de mayo, con muchas celebraciones, pónganse a trabajar mucho después de los puentes, porque estamos en la recta final de este ciclo escolar y hay que trabajarle con todo. Y aquí también en Letroscopía, bueno, tenemos una gran invitada, lo vamos a disfrutar a mares. Y está con nosotros Diana Hernández de Ostolotepec. Ostolotepec, yo siempre lo volteo. Sí, sí, sí. Lo voy a practicar, Ostolotepec. Sí, sí. Correcto. De allá del Estado de México, Dianita. Estado de México, un ladito de Toluca, muy cerca de Temoya y Xonacatlán. Muy bien, un lugar precioso. Sí, 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 hermoso, por ahí les he compartido algunas fotos de mí. Sí. Así es, ya les vamos a platicar después de este recorrido mexiquense, pero quiero presentar también a Daniel Rosales, que nos acompaña con la guitarra. ¿Qué tal? Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues estamos aquí ya listos para disfrutar de la poesía de Diana y de la música de Dani. Pero antes, Dianita, quiero que me platiques, como todos los invitados, ¿cómo es eso que llegas a la poesía? ¿Cómo llego a la poesía? Bueno, pues siempre me ha gustado escribir, siempre. Solo que yo creo que en algún momento uno lo hace, no lo hace de manera consciente ni con la intención de pensar un día voy a escribir o un día quiero ser escritor, pues porque además que no nos educan como que para eso, ¿no? Nos educan para ser doctores, maestros, productivos, todo lo que sea, así menos es. Artistas. Entonces, pues bueno, la verdad es que, pero me gustaba mucho, desde que yo era pequeña me gustaba mucho escribir. Recuerdo que en alguna ocasión hubo un concurso, tenía yo 10 años, hice un concurso en el municipio de carta a mi abuelo. Y yo dije, pues va, lo gané. ¿Qué crees que lo gané? Wow, ¿cuántos años tenías? 10 años. ¡Wow! Cuando participé en ese concurso. Y bueno, ya sabes, después, bueno, viene la adolescencia, y esas cosas del amor, claro. Y todo eso donde tienes ganas de escribir. Yo recuerdo que escribía, mis amigos incluso me decían que le escribía sus cartas a sus novios. Oye, ¿no les cobrabas? Así. No. Eso hubiese buen negocio. De haberlo sabido. No, en realidad pues me gustaba mucho hacerlo. Y así sucedió. Una ocasión, ya ves que llega el famoso la tecnología y claro. Llega el famoso Facebook, y pues obviamente ya tenía yo otra manera de desahogar todos mis pensamientos todo. Y mis demás. Y entonces un día publico algo y una amiga de allá de Toluca, Christy Coleman, me dice, oye, qué padre escribes, bla, 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 oye, ¿no te gustaría aprender o ir a algún taller? Y yo, pues no, pues encantada de claro, la vida, claro que quiero ir, ¿no? Entonces, pues bueno, resulta que conocí a un escritor, Carlos Mito, que... Claro, un gran amigo, saludos. Un amigote al que le mandamos muchos saludos. Y entonces Carlos Mito comenzó un taller y lo inició precisamente en Ostolotepec. Entonces, pues me voy al taller. Afortunadamente, pues bueno,
le gustó lo que yo escribía. Obviamente le hacía falta mucho trabajo, como claro, todo, claro, pero, bueno, claro. Le gustó, se termina el taller, pero yo tenía muchas ganas de seguir aprendiendo. Entonces le dije, no, a mí dame clases, aunque yo tenga que ir ahora a otro lado claro, a buscarte. Y me dijo, no, pues sí. Y con él seguí en el taller. Y entonces, pues obviamente, gracias a las invitaciones que me hizo él, pues bueno, fui coincidiendo con algunos compañeros escritores y demás. No, pues yo me sentí soñada, alucinada. Y y pues bueno, de ahí fue sucediendo todo. Después, pues bueno, me enteré de otros talleres y fui ya acudiendo a otros talleres con Mari Benítez, con el maestro José, y pues bueno, actualmente ahorita pues estoy con el maestro Dionisio, que también. Claro. Pues, otro creo que gran son todos amigo. En común. Sí, ya es una gran familia común. Poética. Sí. Y bueno, Dianita, a mí en especial me gusta mucho lo que escribes porque está como muy cerca de la naturaleza. Y de una cosmovisión de los grupos étnicos de tu zona, sí, ¿no? ¿Cómo defines tu poesía? Pues bueno, yo creo que es algo muy originario, quizás, si pudiera decirlo así. Yo siempre, bueno, tuve la suerte de crecer con mis abuelos. Y pues bueno, mis abuelos eran todavía de tradición. Mi abuela es otomí y aunque le costaba mucho trabajo hablar el idioma, de todas formas todavía fue de tradición, o sea, de la tradición de la mera buena. De la raíz, yo diría, de la claro. Raíz. Sí, mi abuela todavía era de las de echar tortillas en el tlecuila, así, hincada. Qué rico. Y todos los demás alrededor, entonces... yo creo que todas esas cosas, te repito, pues fueron quienes formaron mi niñez y entonces a mí me encantaba. Y llegó el momento en el que yo dije, de alguna manera tengo que transmitir toda esa parte, ¿no? La parte de mis abuelos, de la tradición, claro, y de todo ello. Entonces, pues en realidad, si tuviera que definirla, no sabría cómo definirla, pero... pues trae toda esa esencia, la de mis abuelos, la de mi pueblo, que además, bueno, te digo, es un lugar que está lleno todavía de grandes tradiciones, de una cosmogonía muy tradicionalista. Y es que en Otzolotepec se respira sí, el origen. Bueno, ya fuiste. Sí, no, bueno, estar sí, ahí es toda una experiencia, ¿no? Sí, sí, y sí. Bueno, más que definir tu poesía, nos regalas algo, sí, para claro poder sí entender de qué estamos hablando. De qué estamos hablando. Así es. Ok. El viaje. Vamos a caminar descalzo sobre las nubes, a visitar el cielo una de estas noches. Vamos a ese lugar llamado eternidad, donde los dioses beben tlapehue. Te invito a danzar al son del huehuetl, que tus pasos se confundan con el aire. Ven conmigo a tejer sueños con Ixtlac. Seamos uno en el otro y en el universo. Camina a mi lado. Te invito a viajar al espacio, que nuestros brazos se enreden como el maíz, para que nuestros ojos se miren entre el popuscomic, mientras nuestros cuerpos se pierden en el humo del copal. Ven conmigo. Te llevaré a la montaña de lo sagrado, donde las aves le hablan a nuestro nacastle. Allá donde la luna cobija los sueños y el sol se encarga de absorber el color del yol. Vamos a dormir en el silencio de la verdad, a perdernos en la locura de los abuelos. Viajemos al lugar de la muerte a encontrar vida. Toma mi mano, te llevaré al infinito. Gracias. ¡Bravo! ¡Qué viaje, Dianita! Y bueno, sí, estas palabras en... Es en náhuatl. Es náhuatl. Sí. Estas palabras le dan una esencia, un misticismo diferente, ¿no? Sí, pues bueno, desde siempre, pues bueno, no solamente mi lengua materna, que es la otomí, sino todas las lenguas originarias para mí han sido como... No sé, yo veo todo eso y siento que el alma se me llena cuando... Cuando me veo con toda esa gente, cuando veo, no sé, siento que estoy entre artistas, entre gente sabia. Entonces, pues bueno, de ahí nace, bueno, en realidad este poema nace de una danza,
tuve la oportunidad de ser danzante de la luna. ¡Wow! Dentro del Camino Rojo. Entonces, ahí nace ese poema. ¿Nos regalas otro? Sí, claro que sí. Y pues bueno, uno ya un poquito más cercano precisamente pues a mi abuela. Adelante. Mujer colibrí. Anda, morenita mía, cúbrete de gozo, despeña el rebozo de nardos flecos que cubre tus ojos. Destrenza tu pelo para aligerar la tristeza. Deja volar los cordones que atan tus pies. Permite se vuelvan colibríes. Camina a la montaña y encuentra el cordel que ha de tejer tus miedos. Vuélvete que shkeme. Gracias. Esas abuelas. Sí, no. Yo leo esas cosas y recuerdo a mi abuela. Mi abuela era de las que todavía se sentaba al petate a mediodía cuando el sol justo daba a cepillarse el cabello y a trenzárselo. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que son recuerdos de mi niñez que recuerdo con mucho cariño y creo que a veces lo que quisiera es precisamente hablarle a todo el mundo de todo eso que tuve la suerte de vivir. Pues lo haces y lo haces muy bien a través de tu poesía. Es un gozo escucharte. Muchas gracias. En voz de la autora. Es que, bueno, tuvimos algunos eventos con este proyecto, Ni una lengua más extinta, se leyeron estas antologías, pero nunca es lo mismo cuando lo lee el autor, ¿no? Porque sabe cuál es el tono que hay que la darle. Esencia del poema. Y bueno, pues aquí el asunto, yo creo que lo más especial es escuchar alguna de las lenguas nativas. Yo tengo entendido, Dani, que tú hablas alguna lengua. ¿Cuál es? El otomí, ñaño otomí. ¿Lo hablas de nacimiento? No, a mí ya no corrí con la suerte de que mi madre me lo transmitiera. Sin embargo, ella todavía hablaba un poco, mi abuela habla. Mi abuela todavía vive, tiene 86 años. Wow. Y lo habla. Ya no me enseñaron de niño, pero ya de grande ya lo estoy aprendiendo. Aún sigo aprendiéndolo porque tengo esa inquietud, esa obligación moral, ¿no? De aprenderlo y transmitirlo también. Exacto. Entonces, yo lo que he aprendido lo plasmo en canciones o en alguna traducción que he ayudado para el trabajo de Diana. Uh-huh. Y bueno, pues creo que es soy la prueba viviente de que sí se puede aprender la... Ahí está, chicos, ahí está. Soy la prueba viviente de que se puede aprender una lengua materna desde cero. Sí. Pues ahí está, no lo dejen ir. Si ustedes tienen familia que hablen alguna lengua originaria, agárrense de ahí, ¿no? Sí. ¿Nos regalarías un par de canciones, Dani? Sí, desde luego. Desde luego, voy a empezar con una traducción de una canción muy conocida en su tiempo. Incluso algunos adultos la deben de identificar. Es una canción que cantara Pedro Infante en una película que se llamaba Tizoc. Adelante, ya sabemos cuál es. A la orilla del río, junto a María Félix. Mashingo que amado, Mashingo quemado, dine que pecho dine, Mashingo amado, pecho dine, Mashingo amado, shuyu amado, vigirki. Mashingo quemado, Mashingo quemado, dine que pecho dine, Mashingo amado, pecho dine, Mashingo amado.
que a mis ojos, más que a mis ojos te quiero, pero quiero más a mis ojos, pero quiero más a mis ojos, porque mis ojos te vieron, y si tú los quieres, te los entrego, niña, pues ya sabes que eres tú para quien quiero mis ojos. Te quiero más que a mis ojos, más que a mis ojos te quiero, pero quiero más a mis ojos, pero quiero más a mis ojos, porque mis ojos te vieron. ¿Qué tal? Bravísimo. Oye, Dani, ¿tú tienes alguna canción actual, con un ritmo actual en tu lengua? Sí, claro. De hecho, es algo que estoy tratando de sacar adelante. Estoy haciendo un poco de rock en otomí. ¡Wow! Sí, de hecho, bueno, sigo en la playera de mi banda, Don Diablo Rock. Don Diablo, muy bien, comercial. Sí, y con mi banda estamos trabajando un poco de música original, pero para entrar al mundo de las personas que gustan el rock, estamos también haciendo traducciones de unas canciones que ya están hechas. Y estamos tocando algo de rock urbano en un inicio. Ajá. Pero también estamos haciendo traducciones de rock clásico en otomí. Por ejemplo, algunas de los Beatles, alguna canción de John Lennon estamos haciendo. ¿Y tienes algo así ahorita para que nos pudieras tocar? Sí, claro. Por favor. Tocamos esta es muy conocida por la banda. Dani, ¿qué estás haciendo con la música y con la transmisión de esta lengua que es tan bella? Sí, es un trabajo en conjunto con mi compañero maestro, se llama Claudio Agustín Calixto. Él es hablante otomí de la comunidad de Santana Jilotzingo, allá en Otzolotepec.
Obviamente estoy cantando la variante de, claro, la variante de Ñato, de Ñañú, de mi municipio. Por supuesto, sí, sí sabemos que uh-huh. en cada región se van dando variantes de la lengua. Sí, sí, claro, o sea, por si alguien que sabe y no entendió o lo vio diferente, si alguna claro. parte notó algo diferente, es por la variante. La variante uh-huh. que hay en mi municipio es la que estoy manejando. Pues nos quisiéramos quedar más tiempo con ustedes, se nos acabó el programa. Sí. Agradecemos mucho a Dejes Media, Ale, muchas gracias. Gracias. Sí, gracias, Ale. Y bueno, pues por el día de hoy termina la Letroscopía, pero ya saben, tenemos muchos más invitados, muchas más sorpresas en este programa en donde tenemos el pulso literario y poético de todo México. Mi nombre es Susana Argueta, gracias por acompañarnos, nos vemos a la siguiente.